Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Guerrero en Vivo. Estamos transmitiendo como todas las mañanas en vivo y en directo desde nuestros estudios. Los estudios de Siga Televisión en esta ciudad y Puerto Acapulco. Hay bastante información que compartir con ustedes este día, este jueves ya, jueves 6 de noviembre de este año 2014. Como buen jueves hay que hacerle los honores a San Pozole. Hay pocas cosas que festejar, pero pues simplemente el estar aquí ya es razón más que suficiente. El poder tener la oportunidad de seguir adelante, de cambiar las cosas si no nos gustan, de mejorar las que nos gusten. Yo no sé cómo cuáles nos puedan gustar para simplemente mantenerlas en ese estatus, pero pues hay que ver las cosas hacia adelante de manera positiva. Aunque todo se vea negro, en algún momento pues la salud la tendremos que echar. A lo mejor no se ve hacia adelante, pero pues hay que prender las linternas. No hay de otra. El día de hoy, mucha información y bueno, lo prometido es deuda. Pati Toscano ya se encuentra aquí en nuestras instalaciones y también tendremos a otra mujer guapa, como siempre todas ellas, pues que es compañera de los medios, estará el día de hoy participando en este panel, precisamente Ángeles Rodríguez, compañera de Radio Fórmula, también aquí presente. En un momentito estaremos armándola, vamos a ver cómo se pone, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver quién no sale raspado el día de hoy, en fin. Así que como hay bastante información, pues vamos a arrancar. Como es costumbre, con lo que se encuentra consignado como nota principal en la prensa escrita, las primeras planas, diarios nacionales, locales, estatales. ¿Qué es lo que señala el día de hoy? Arrancamos con el sur. El sur precisamente consigna, es un titular que por más que hice el intento, no cupo en Twitter para manejarlo como primera plana, así que lo tuvimos que cortar. Es casi la nota, pero bueno, ahí está. Ese es el titular del sur, dice: multitudinarias manifestaciones en el DF y el país por los 43 de Ayotzinapa. Paro nacional de universidades y los padres piden la renuncia de Peña. Temen carpetazo. O sea, metieron como cuatro notas en el titular, pero bueno, ahí está, ese es el titular de El Sur y efectivamente eso es lo que va ocurriendo. Hay un paro de 72 horas precisamente, paro nacional, al cual nada más han atendido instituciones educativas, no todas, varias de las más importantes destacadas en el país, en el centro, obviamente la UNAM, el POLI, la UAM, la Universidad de la Ciudad de México son las que vienen participando, también están participando la Universidad de Guadalajara, está participando la Universidad de Orizaba, la Universidad Nicolaita de Morelia, en fin, son varias universidades las que están participando, la Universidad Autónoma de Guerrero también le está entrando, a pesar de que pues ya hay se supone un vicegobernador, así como pues es la misma administración, ¿verdad? Pero estando a cargo Ángel Aguirre Rivero, tenía como vicegobernador o como gobernador, algunos señalaron verdaderamente a Ernesto Aguirre, su sobrino. Bueno, pues al parecer ahora ya hay vicegobernador o gobernador, que es Javier Saldaña Almazán. En fin, va a ser uno de los puntos que sin lugar a dudas estemos tocando con nuestras buenas amigas Patti y Ángeles, así que no se despegue. Bueno, el titular es lo que dice el sur, yo ya le dije lo demás. La jornada Guerrero, ¿qué menciona el día de hoy? Dice: normalistas y CETEC bloquean tres vías clave en la capital. No nada más bloquearon tres vías claves en la capital, o sea, las tres únicas vías de entrada y salida de la capital, sino prácticamente bloquearon las arterias, carreteras más importantes del estado. Estuvo bloqueada la carretera a la Costa Chica, en dos puntos al menos, estuvo bloqueada la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco en Chilpancingo, o sea, podía llegar hasta Chilpancingo, se baja del camión, se va caminando y abordaba otro, pero pues iba en su carro, pues lástima, por eso ya le dije, cómprese una moto, si lo dejan pasar, pero bueno, allá usted. Estuvo en la capital del estado bloqueada la vía hacia Acapulco, las dos vías, la federal, la autopista, estuvo bloqueado también hacia Tixla, la federal, y también el libramiento a Tixla, en fin, es parte de lo que se estuvo registrando precisamente el día de ayer y continúan, ya está tomado el día de hoy Palacio Federal, entonces habrá que ver, recuerde usted que se van a estar agudizando o radicalizando los movimientos debido al tiempo que va transcurriendo y a los nulos resultados en lo que se refiere a dónde están los 43 jóvenes.
Eso es lo que importa. Qué bueno que ya atraparon a Barca y a su esposa, o a los doble A, como ya le dijimos, los Abarca Aguirre, o no sé ya cómo le podemos llamar, que también lo de doble A le quedó muy bien, pero bueno. Vámonos con el Sol de Acapulco. ¿Qué dice el Sol de Acapulco el día de hoy? Paralizan a Guerrero. Maestros normalistas y campesinos tomaron la autopista y las carreteras. Ahí están cuatro gráficas al menos de algunos de los bloqueos precisamente que se estuvieron viviendo el día de ayer. Enfoque, diario que se edita también en esta ciudad. Dice, bloqueos carreteros y marchas desquician Guerrero. Ahí están también precisamente los bloqueos que se estuvieron realizando el día de ayer. Diarios nacionales, El Universal menciona en su primera plana, Estados Unidos y PGR investigan fortuna de los Abarca. Y uno diría, ¿nada más de ellos? ¿Por qué nada más de ellos? ¿Y qué pasó con la fortuna de los Aguirre? ¿Y con la fortuna de los Juárez Cisneros? Y la fortuna de los Torreblanca Galindo también, por supuesto, porque los vamos a dejar atrás. La fortuna de los señor Bebaños en la torre, mi general, imagínese usted todo lo que hay. Y la fortuna, estoy hablando de las cabecitas y todos los que están a su alrededor. La fortuna de los Rodríguez Escalona, de Ernesto sobre todo, por ejemplo, que hay alguien que otra vez quieren candidatearlo. Pues sí, cada vez le fue peor en las elecciones, no ha ganado ni una, yo creo que no gana ni en su casa una discusión. Entonces, o sea, el PRI en definitiva está dando por perdido Acapulco, a pesar de que tienen una buena oportunidad por la tranquisa que le están acomodando al PRD y por las izquierdas desunidas. Pero si meten a un Rodríguez Escalona, que lo único que sabe hacer bien es perder en elecciones, porque en la lana, él amachina todo lo que se le venga enfrente, ¿verdad? Y los eventos turísticos, cuando fue secretario de turismo, era más para su familia y para beneficiarse a ellos. Digo, por eso tienen lo que tienen. Pero pues, turismo que le haya ayudado a Acapulco, que le haya ayudado a Guerrero, pues usted tendrá la mejor de las opiniones. En fin, un César Flores Maldonado que resulta ser de las mejores opciones que tiene el PRI, la torre, pues así están de mal entonces en ese partido, pero ellos dicen que están bien por la gobernatura, que también de esos temas los vamos a estar analizando con nuestras compañeras. Por la gobernatura dicen las mejores cartas, imagínense usted cómo estarán las peores. Manuel Añor Bebaños, ¿cómo dice Paquita la del Barrio? ¿Cómo es la canción? Algo de dos patas, pero no me acuerdo muy bien, al rato. ¿Cuál es la otra? Ya nos sopló Pati por acá, decía rata de dos patas, sí, no me acordaba. Manuel Añor Bebaños, Héctor Astudillo Flores, que como que se está poniendo en el plan del ser la autoridad moral en el PRI, pero ya tuvo su oportunidad y perdió contra Ceferino Torreblanca. Como que quede bueno ha hecho últimamente como para decir, no, es que sí, ya él es el hombre que va a llevar los mejores, por mejores destinos a Guerrero. En fin, Cuauhtémoc Salgado Romero, cuya más fuerte argumento es que pertenece al grupo Atlacomulco, muy cercanísimo con Choifet Chemor. ¿Qué tan cercano puede ser? Que dicen que como que muy cercanos son, en fin, pero ahí la dejamos. Y Mario Moreno Arcos en la torre, mi general, si esos son los buenos que tienen en el PRI, pues sí, de plano, pues estamos como estamos. Mario Moreno Arcos, que le ha jugado al traidor en su propio partido, estuvo apoyando a Ángel Aguirre Rivero, apoyó la elección con el PRD y con los partidos de izquierda, pero él sigue en el PRI y se dice uno de los más fuertes aguirristas. Repito, ya ustedes los priistas. En fin, pero la cosa es esa, ¿por qué nada más la fortuna de los Abarca? El problema más grande de nuestro país se llama corrupción. Y políticos rateros tenemos en todos los partidos y por todos lados. Reforma, ¿qué señala? Ahora los chuchos acusan un complot. O sea, resulta que ya lo de los 43 queda, ese no les importa, sino pobrecitos de ellos, cómo los están golpeando. Nada más para que vean qué mal andan en el PRD, perdieron la brújula y no saben hacia dónde deberían de caminar y qué deben defender
La honra de los chuchos es lo que deberían de estar haciendo. No, pues igual, pues si la perdieron desde hace mucho. Milenio, ¿qué señala en su primera plana? Se deslindan el PRD y sus tribus del caso Iguala. Lo bueno es que la sociedad no los deslinda, no se preocupen. Ahí lo seguimos identificando. La jornada nacional, más de 80 instituciones educativas paran por Ayotzinapa. Algunos señalan que más de 120, en fin. Lo importante es que es el movimiento más grande que se ha visto. Algunos dicen que desde el 68 y algunos dicen que incluso está superando al de 68. Ahí están las cosas. Todavía falta mucho. Eso es también lo que podemos decirle. Falta mucho que ver en ello. Excelsior, productividad, tarea transaccional. Esto dice Peña y dice el Excelsior. Obviamente, de nueva cuenta, refrendando el Excelsior, que se ha vuelto el boletinero del gobierno federal. Pero bueno, ahí está. Si esa es la tarea transaccional, quiere decir que Peña ya se está lavando las manos y está diciendo, esa no es tarea de este sexenio, ¿verdad? En fin, pues ahí están las cosas. Nos quedamos con la cara de, no de cara de Watt, sino, pon tantito, ya voy a mandar la pausa, el del Excelsior, el Excelsior, el último, para que vean con qué cara nos quedamos, con la cara de Obama, ya no es con cara de Watt, es con cara de Obama, ahí está. Esa es la cara con la que nos deja cada vez que vemos notas de esta naturaleza. Con cara de Obama, que es peor que la cara de Watt. En fin, vamos a la pausa, regresamos inmediato con más la información, lo que tenemos preparado para ustedes y lo que no tenemos preparado, que va a estar mejor, por supuesto, en esta plática que tendremos con nuestras compañeras Patricia Toscana y también Ángela Rodríguez. Esto y más en un momento, al regresar de la pausa. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Restaurante Bocana Beach Papagayo, la casa del marisco y el buen comer. Te invita a saborear las mejores especialidades en mariscos frescos, carnes rojas, sin faltar la tradicional comida mexicana. Disfruta de un atardecer único y espectacular, acompañado con los mejores tragos y los jueves, su especialidad show guerrerense. Estamos en Playa Papagayo, a un costado de la Asta Bandera. Bocana Beach Papagayo. Una mañana después de una noche de fiesta en Ciudad Deseo. ¿Qué te pasa, Gaby? ¿No te gustó? No, no es eso. Es que tengo miedo. ¿Y si quedé embarazada? No, 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 no pienses eso. Usamos condón. Sí, pero se rompió. Ahora déjenmelo todo a mí. ¡Súper píldora! Para estos imprevistos utilicen la píldora del día siguiente y así se disminuye la posibilidad de un embarazo no deseado. ¡Gracias, Súper píldora! Recuerden, no es un método anticonceptivo. Solo úsenla en casos de emergencia. En el barrio Vicente Guerrero, el gobierno de Taxco hizo entrega de 15 computadoras y una aula virtual. Nuestro presidente, Salomón Majul, le damos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento también. Apoyando a más de 120 beneficiarios por año, seguimos trabajando. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Espacio Muebles, Multiplaza Las Palmas, al interior de Walmart Diamante y sucursal Llano Largo. Paquete de descuentos a la Esmeralda, 3,600 pesos. Comedor Enzo con 4 sillas, 4,600 pesos. Entrega inmediata en mercancía de exhibición con los mejores descuentos. www.tuespaciomuebles.com.mx. Ayúdanos a localizarlos. Ponemos a tu disposición en la página electrónica del Gobierno del Estado los nombres y fotografías de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que están desaparecidos. Si los has visto, contáctanos a través de informaciondebúsqueda@gmail.com o al 744-485-3798. Más de 1,400 obras en 2 años. Acapulco puede. Gobierno municipal. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Música.
Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, aquí en Guerrero en Vivo. La información y todo lo que se nos presente ya se integran delante de ustedes. Estaban en el estudio, incluso antes que el servidor. Pati Toscano, bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias, mi querido José Luis. Y cada vez que vengo aquí digo, ¿no tienes miedo de que te corran? No miedo de que me corran, al contrario. Y no te puedo ahorita invitar a vender pescado a la talla, porque a comer sí, pero a trabajar no. Pero me da mucho gusto. Así es, Pati Toscana. Ángeles Rodríguez, bienvenida, primera ocasión aquí con nosotros. Primera ocasión, gracias Méndez por esta invitación, prácticamente pues es un programa muy visto, me ha tocado ver cómo te saluda la gente, de que pues de alguna manera hablas la situación que está prevaleciendo en el estado de Guerrero y pues la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente? Pues ahora sí que es lo que pensamos y ahora sí que ya cada quien decide, ¿no? Al final de cuentas, ¿con qué se queda? Mil gracias por su presencia. Mujeres guapas, pero sobre todo mujeres talentosas, inteligentes, que hay muchas, ¿eh? Hay muchísimas por todos lados, en Acapulco, en Guerrero, en México, pero que libran las batallas en otros lados y no se meten a la política. Y esto lo digo porque ahorita por acá nuestro compañero Víctor estaba diciendo que también destaparon las mujeres hablando de política. ¿Por qué las mujeres? Ahora sí que así sin orden, como casi siempre platicamos cuando nos encontramos. ¿Por qué las mujeres capaces y talentosas no le quieren entrar a la política? Porque es una porquería la política y está totalmente demostrado. Yo siento eso, ¿no? Que está totalmente demostrado. Vivimos en un país de machos que les tuvieron que poner por ley que fuera el 50%, no lo cumplen. O sea, es una batalla constante. Prefieren emprender luchas por otro lado, que como empresarias, en fin, una serie de cosas, como periodistas, como gente de opinión. Y yo siento que es eso, básicamente, que no hay la gran oportunidad, que no se prestan algunas, porque tenemos el caso que se prestan muy bien para todos los asuntos, pero la gente inteligente, mujeres inteligentes, hay muchísimas, muy capaces, y no lo hacen. Yo siento que por eso, por tanta suciedad, te exigen demasiado, pero no en cuestión de trabajo, porque trabajo lo hacemos. No en cuestión de trabajo, sino en otro tipo de cosas, corruptelas, todo ese tipo de cosas que muchas veces no estamos de acuerdo. Y no porque seamos santas, yo siento que también hay hombres capaces, buenos y todo, sí, pero también, si no te embarran, y tampoco están en la política, porque si no te embarran, si no te sienten que formas parte de ese equipo, simplemente les estorbas, ¿eh? Sí, no estás tan ordenadita, ¿eh? Vas a tener que entrar porque si no. No, estoy analizando lo que dice Patricia Toscana. Yo considero que prácticamente tenemos una cultura machista. Prácticamente la política se ha manejado desde un principio solo hombres, pero sí hay buenas mujeres que pueden dirigir al estado de Guerrero. Yo creo que poco a poco sí se está dando ese tema aquí en el estado de Guerrero, que hay muchas mujeres que pueden estar, pero existe el problema de que al final de cuentas nos utilizan y no, nos dejan fuera de la jugada, porque he visto ese tipo de situaciones en varios partidos políticos donde a la mujer la utilizan, le prometen, vamos a llevar, te vamos a poner como regidora, te vamos a poner como diputada, y al final de cuentas la dejan fuera. Es lo que sí existe ese problema, sí. O sea, que es grave. Los talentos, capacidades, preparación de las mujeres que están metidas en este momento en la política. Pero, por ejemplo, hablando de dos, una en el PRI, Claudia Ruiz Salinas, otra en el PRD, esta Beatriz Mujica Morga, si son o no son las mujeres más talentosas de Guerrero para poder gobernarnos, ¿ustedes creen que tengan oportunidad? No. ¿O que quieran entrarle? Es muy difícil. Beatriz sí quiere entrarle. Es muy difícil. Prácticamente a Beatriz desde un principio la cortaron desde… La quemaron muy feo. Inclusive su mismo partido la dejó fuera ante pues esta situación de estos hechos de violencia, que ella iba a ocupar el cargo como gobernadora suplente, pero prácticamente escogieron a otra persona. Ahí ya le cortas a la persona, a la mujer, como mujer, pues diciendo, no, pues esta no va a poder con el paquete.
Pero es que siempre ha sido igual, o sea, eso no es nuevo, ¿no? Siempre ha sido igual y siempre dicen, no, qué Guerrero Bronco, como una mujer. Pues sí, son las que mantienen los hogares. Pues sí, somos las que trabajamos. No hay hombres, las que mandan en todas las mujeres. Son mujeres y son las que los mantienen. Pues yo soy orgullosamente hija de Calentana. Y detrás de un político está una gran mujer. Pero pues yo pienso que al lado, eso ya hay que quitar eso de... No, a su lado está la jefa del departamento fulano, la secretaria, la que le puso la casa grande, la que no sé qué tal, la que quiere ser regidora, la que quiere hacer... Pero prácticamente las mujeres... Están allí. Ah, claro. O sea, sin capacidad. Hay capacidad. Sí. Claudia. Claudia Ruiz Massieu. Mira, yo sí. No la maneja, ni siquiera su partido la maneja. No, y yo creo que ni ella quiere que lo manejen, ¿no? Digo, se nota porque ni viene. Exacto, ahí está el caso. Cuando fue la contingencia aquí el año pasado, prácticamente ya nunca vino. Y ahora sí está en Baja California, está yendo, está generando proyectos, etcétera. Y hasta la fecha. Desde ahí no se le ha visto en el estado de Guerrero más que dos veces. Y hasta eso cuando vino Enrique Peña Nieto. Esta semana iba a estar. Exactamente. Vino. Era la reunión de turismo. Pero pues yo siento que no tiene mucho arraigo también aquí en Guerrero, ¿eh? O sea, y ya lo entendió ella. Entendió que ni caso tiene que se meta. Exactamente, y está ahí en la Secretaría de Turismo. Dicen que el trabajo que le ordenaron en Baja California Sur... Lo ha hecho bien, lo está haciendo bien, ¿eh? Ha tenido todo el apoyo. ¿Por qué no la dejaron en Guerrero? ¿Quién sabe? Así que en eso no sabremos hasta después. Pero de qué y perdió una elección. Y perdió una elección. Exactamente. Pero también, o sea, se impuso el machismo, ¿no? Sí. Se impuso el machismo porque René Juárez estuvo en el primer lugar, en el primer término. Como senador. Así que ganara o perdiera el PRI, él sí pasaba. ¿Eh? Y a ella la dejaron en segundo lugar, es lo que te digo. O sea, ahí está el caso de Rosario Robles, ¿qué pasa? Ella es la que está manejando los dineros de la CEDESOL, ella es la que está partiendo prácticamente el pastel para todo el país, así hablando ya en este tipo de situaciones. Y ahí ves, ¿no? La tesitura, ahí ves donde la mujer sí puede. Tiene capacidad. Claro, y tiene autoridad, y tiene capacidad, y está bien chaparrita, y sin embargo se impone. Y tiene muy buena pierna. Exacto. Ah, no, eso está. Ay, está bien, no lo he visto. No, ella nunca lo ha ocultado tampoco. Ah, no. Y eso es algo que también siempre... Pero la vista es muy normal, pero no, yo en pero eso sí nunca me he fijado. En algo que, por ejemplo, siempre que lo puedo mencionar, lo señalo. Uno de los dichos que hay es de que la peor enemiga o el peor enemigo de una mujer es una mujer, y en muchas ocasiones así se ve. Ella, en una plática que se tuvo aquí en el puerto de Acapulco, que fue para mujeres, le pidieron a ella, que era la ponente, que por favor le dijera a aquellas mujeres jóvenes que explotan su atractivo con tal de salir adelante. Y a lo mejor la mayoría pensó que eso iba a ser. Uh-huh. Y lo primero que hizo fue saltarle a la que le estaba pidiendo eso. Dice, ¿y por qué carajos no puede explotar una mujer guapa su atractivo? Claro. Si el hombre lo hace. Pues sí. Y, no y tiene toda nunca. La razón. ¿No? ¿No tenemos un presidente que por eso está ahí? ¿Por guapo? Pues eso fue. Hubo dos, ¿no? Yo recuerdo. Por el copete. Dos argumentos. Ay, es que está bien guapo. Y la otra, es que es del PRI, y como ellos son bien sucios, sí van a poder acordar con los delincuentes. Ahí está el Partido Verde Ecologista. ¿Cuál es el primer perfil? Un chavo guapo, ojos verdes, etcétera. Las mujeres igual. Ahí está la diputada. Tienen un perfil. Y hasta el gobernador en un evento público con Claudia Ruiz Massieu estaba echando los perros. Desde allí empezamos Aguirre. El acoso a la mujer. Es que, la verdad, Aguirre hasta con una escoba con faldas le echaba los perros, ¿no? Pero bueno... Ahí está. Bueno. ¿Te quieres salir de la tangente? ¿Tú? No. Vamos a entrarle ya a los otros. Eso era como que para entrar en calor. Para entrar en calorcito, dice. Una botanita. A ver, ¿a qué le damos primero? ¿Gobernabilidad? ¿Seguridad pública? Gobernabilidad, ¿no? Gobernabilidad. Se supone que Ángel Aguirre Rivero sale precisamente por ello. Porque yo digo que prácticamente desde que entró nunca hubo una gobernabilidad. Tenemos a los grupos de autodefensa, tenemos los movimientos sociales, no tenía un interlocutor, nunca tuvo un interlocutor con los grupos sociales, se enfrentó, que eran amigos o aliados naturales del Partido de la Revolución Democrática, con todos se enfrentó, y tenía que salir a raíz de esto para poder recomponer la situación
Y también se supone que por eso entra Ortega, porque él, por su pasado, por la lucha social, por sus ideales, claro, universitario y todo, podría ser interlocutor inclusive con los grupos. Sin embargo, yo veo que está enfrentándose, ya los está descalificando a los mismos grupos. Bueno, descalificó a la CETED prácticamente, sí, porque es el grupo que prácticamente le está tirando grueso, sí, que indiscutiblemente le desconoce. Ortega, que la misma chingadera, disculpe, exacto, siempre, así lo dijeron. Sí, o sea, desconocen al gobierno de Ortega prácticamente, pero si tú y yo sabemos, la CETED se ha manejado siempre ese tipo de liderazgos, ellos quieren conseguir lo que quieren, acomodar lugar sin importar. Vemos los enfrentamientos que se han dado en varias ocasiones con la policía, etcétera, han seguido sus movilizaciones. Está en contra de la reforma educativa, a cada rato no hay clases, la que pagan justos por pecadores, etcétera, no, es un sinfín de situaciones. De ahí se vienen dando otros grupos que se van juntando, ¿no? Prácticamente. Yo creo que ese tipo de situaciones, el de desconocer al gobernador, es como decir estamos en un estado ingobernable, donde solamente los grupos sociales es donde pueden levantar la voz y podemos decir en estos momentos, ya tomamos a un gobierno, podemos tomar a otro y hasta a Enrique Peña Nieto. Sí, pero, sí, claro, sí es cierto, pero déjame decirte algo, digo, y ahorita tocando todo este uh-huh. punto de los 43 y de toda la ingobernabilidad, yo siento que Ángel Aguirre desde un principio dejó todo muy suelto. A él, por ejemplo, uh-huh. los autodefensas les dijo, sí, sí, ármense. Les dio armas. Sí, les daba la lana. Exactamente. Entonces todo lo fue tomando a la ligera, ¿no? Y ahorita con este problema tan grande que está, de que todos sentimos a los 43, de que todos nos estamos viendo afectados por toda esta situación, por la toma de autopistas, por claro. todo lo que está sucediendo, pero hay que ver también el fondo de todos estos hechos, ¿no? Ahorita ya se juntó el CENTE con la CENTE. Exacto. ¿Sí? Sí. O sea, los enemigos de Peña, ¿tú crees que la maestra Elbester Gordillo no está manejando muchas cosas desde la cárcel? Claro. Por supuesto. O sea, se pusieron de pechito todos un problema local, un problema totalmente local, que así lo quisieron manejar desde un principio, ¿sí? Iguala. Se ha convertido en una bola de fuego que puede llegar hasta el presidente de la República, ¿sí? Ahorita no es nada más de que, ay, se enojan los ataques y no hay clases, sino esto. Ahorita todo esto les está dando motivos reales para hacer el desmán que quieran y muchos se los han achacado a ellos porque ni siquiera los han hecho. En Iguala dicen que fue el propio gobierno el que mandó quemar para borrar evidencias, ¿sí? De los igual espejos, de las facturas, gobierno. Igual en Palacio de Gobierno, igual en Chilpancingo. Entonces, aquí también hay que analizar y hay que ver todos los grupos, todos los que estuvieron en contra de Aguirre como candidato al gobierno, que no se lo dio el PRI, que se fue con el PRD, o sea, hay que ver qué grupos están ahí metidos. Se les puso de pechito, algo que podía ser estatal se ha convertido también hasta la presidencia, como lo dije antes, hasta la presidencia de la República. Inclusive se habla de que… ¿Ponemos una pausa tantito? No, vamos a cambiar de tema, vamos a poner la pausa, tenemos que ir a la misma, al corte y regresamos de inmediato y nos quedamos en no esto. No nos queda de otra, no, pero queremos una hora más, así que lleguen, así que lleguen los patrocinadores. Vamos a la pausa, regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Clínica de Obesidad del Dr. Javid Curiguinto. Alta especialidad, técnica europea, cirugía de obesidad bypass y manga gástrica. Tratamiento quirúrgico de la diabetes. Cita 486-6141. Urgencias 140-77. Hospital de Especialidades Santa Lucía. El gobierno de Taxco se comprometió con la pavimentación de la calle Francisco Ruiz Macié, del barrio de Agua Blanca,
con 420 metros cuadrados. Empedró la calle Francisco Ruiz Maciú, beneficia a todos los vecinos. La más sincera gracias al señor presidente. Beneficiando a más de 700 habitantes. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Laboratorios Unidos por la Salud. Contamos con más de 35 años de experiencia. Tenemos la más alta tecnología. Contamos con más de 5.000 estudios especializados, análisis clínicos automatizados, resonancia magnética, tomografía computarizada, pruebas genéticas, entre otros. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 135, frente a Sears. Laboratorios Unidos por la Salud. Compromiso de calidad con su salud a tu alcance. Ya, por favor, dime qué tienes. Deja de llorar, por favor, ya te di de comer. ¿Y ahora qué película vamos a ver? No sé, la que tú quieras ver. Pero te tocan las palomitas, ¿eh? Órale, va que va. Ay, no, ¿por qué lloras? Son las 3 de la mañana, tengo que ir a trabajar. Por favor, deja de llorar. ¡Qué buena fiesta! Si hubiera sido más responsable, estaría disfrutando de mi juventud. Usar condón te puede cambiar la vida. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple. Más de 1.400 obras en 2 años. Acapulco puede. Gobierno municipal. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda: evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Gobierno del Estado de Guerrero. Estamos de regreso con ustedes, continuamos, seguimos aquí, no nos han cortado. Todavía no. Como siempre, es muy difícil que en un medio de comunicación se hablen así con esta apertura de estos temas. Es algo que, por eso reitero el agradecimiento a la dirección de Siga Televisión, porque precisamente en ningún momento nos ha censurado, no nos ha pedido bájenle aquí, bájenle allá y todo. Han aguantado y reitero, han aguantado porque sí ha habido muchísimas presiones en varios momentos del gobierno federal, del gobierno estatal de una manera tremenda, ya sea a que no se toquen ciertos temas o a sacarnos del aire, y la dirección ha aguantado en todo momento. Sí, pero mira, esa es malamente política de los gobiernos. ¿Así? Porque la verdad, o sea, el hecho que te den publicidad no quiere decir que te compren la conciencia, no, o sea. No lo entienden ni siquiera las empresas, la mayoría de las sí, veces. Sí, 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 o sea, se mueven muchísimos intereses y muchas cosas, pero yo creo que ahorita como está la situación y que de manera internacional, o sea, y no nada más por este hecho, ya son muchas, no, cosas, son muchas cosas, ya los medios de comunicación, nada más, sí, ¿no? Ya los medios de comunicación ya están tan avanzados que de veras, o sea, ya a través de la computadora, o sea, tú ahorita quién sabe cuántos nos están felicitando, cuántos nos están mentando, no, la madre. Exacto. Sí, 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 no, no, o sea, hay que ser realistas. Yo creo que uno que maneja la información debes primero conocer, saber y no vas a decir, ay, es que todo es bueno, yo soy muy fregona. No, o sea, hay gente la que no nos soporta, o sea, ¿para qué? Claro. Y no nada más a los que criticamos. Ah, no, gente no, no. Gente que no es está de acuerdo general, con la forma sí, de pensar. Exactamente, ¿sí? Y que no les gusta a los políticos, a la gran mayoría de los políticos no les gusta que le digan sus verdades, ¿no? Sí, no, ¿eh? Entonces luego te dicen, no, es que te empiezan a inventar cosas así como se las han inventado estos chicos que dice que formaban parte del crimen organizado. Sí, que tenían armas y que estaban los rojos. Sí, un sinfín de situaciones. Sí, volviendo a este punto en donde todos los grupos políticos
que estaban en contra de Ángel Aguirre, en contra de Peña Nieto, en contra de José Luis Abarca, pues claro que ahorita se están uniendo. Es un momento. Y sin necesidad de ponerse de acuerdo. Es todos contra todos. Se le pusieron de pechito, ¿sí? La verdad, se le pusieron de pechito. Yo en lo que sí veo que, por ejemplo, en el caso de la manifestación, las manifestaciones de ayer, es de que las provocó el propio procurador. Sí. De Peña Nieto, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, por Dios, que tiene un negro historial también, que yo no sé por qué está ahí y a qué grupo pertenece, ¿sí? Pero él fue el que dijo, se declararon inocentes, ¿cómo no va a provocarla ahí? Ninguna. Además, la presentación, a todos los han presentado y por lo menos oyes que dicen dos, tres cosas y a estos nada. Sí, ¿no? Nada más por videos. No, y la otra cuestión es... los videos han estado fluyendo como filtraciones, ni siquiera los presentan de una manera oficial. Saben que aquí les van estos videos de la detención, aquí les va PGR, les manda los videos de tal cosa, aquí se les movió. No, todos salen como filtraciones, todos salen por las redes y de ahí los pueden... Pero fíjate que algo que se está viendo es de por qué, mandan al alcalde de Iguala un penal de máxima seguridad, sí, y a la esposa la mandan, la arraigan. O sea, dices tú, bueno, si hay antecedentes, si hay situaciones, si los mismos jóvenes están pidiendo que se les aplique la ley, ¿por qué desde un momento no aplicar la ley? Quiere decir que quien tiene más información es la señora. Claro, pero claro. Mira, a mí legalmente, claro, a mí yo me hacía esa pregunta en la mañana y le pregunté. ¿Y a qué horas llegaba ProTour? Sí, ¿Quién dormía con él? Pues yo, dice. La esposa. Le pregunté a mi hermano Manuel, que tú sabes que en cuestiones de seguridad y todo eso maneja él mucha información, pues fue delegado de gobernación y todo. Aparte de que me hizo otras observaciones que las vamos a hacer aquí y que te pueden servir y que alguien conteste, es que nadie dice esta boca es mía. Dice que el arraigo se debe a que la acusación directa de las órdenes de proceder en contra de los jóvenes fue del presidente municipal. Si a ella la meten a la cárcel, un abogado bueno y tienen el dinero para pagarla, saca en 2 segundos. Entonces, aquí... Por eso la hija la soltaron también, inmediatamente. Sí, otra que no hay denuncia penal directa, no, sí hay. No, y ella sí puede cubrir a sus papás porque su hija es cuestión de sangre, ¿no? Sí. O sea, ahí sí, yo creo que ya si hay una denuncia o algo en contra de ellos, deberíamos... Yo ya me estoy apoderando de tu... deberíamos invitar a un abogado, Méndez, pero un abogado, pero también son, es que son, hay pocos honestos. Aquí la situación es de que prácticamente, Méndez, un gato para probarlo. No, digo, Méndez, aquí prácticamente la situación es de que todo este tipo de movilizaciones ya está afectando a todo el país, principalmente el estado de Guerrero, Acapulco, los lugares turísticos, porque pues mucha gente se está quejando, el sector empresarial ya dijo que tienen pérdidas millonarias por este tipo de bloqueos. Sí, pero también ahí no se ve la voluntad del presidente de la República por arreglarlo. Ahora, ellos están solicitando hasta donde yo sé que se aplique la ley. Pero aquí fíjate aquí yo creo que va a estar bueno la controversia. Por supuesto que yo estoy en contra de los bloqueos y en contra de la violencia y todo. Pero lamentablemente yo veo como el único modo para que haga caso el gobierno y se ponga la atención, la única forma en que ha salido este caso a la opinión pública, no nada más de Guerrero, sino del país y del mundo, ha sido gracias a los bloqueos, a los incendios, a todas estas medidas de presión que se están poniendo, porque si no nadie sabría nada. Aquí lo que yo creo que es la llamada de atención es a la sociedad, a los empresarios que nada más protestan, porque sí están perdiendo dinero, sí, están perdiendo su empleo, sí, pero ¿qué han hecho con todas las medidas en contra de ellos mismos,
del gobierno, la falta de seguridad, la falta de policías, la falta de empleo, la falta de créditos, de tener al alcance todas estas políticas públicas de impulso hacia el comercio, que no han llegado. ¿Qué han hecho? ¿Cuándo han dicho algo? ¿Cuándo se han sumado al grito de la sociedad? ¿Cuándo han protestado porque la gasolina está muy cara y sale más cara que en Estados Unidos? Nadie, se quedan callados. Entonces yo creo que es el momento de que nos fijemos muy bien qué es lo que debemos de protestar y qué debemos de pedir, a quién le debemos de exigir. O sea, ¿debemos de pedirle al gobierno detenga a los que nos bloquean la carretera, o debemos de protestar en contra del gobierno y decirle ponte a hacer tu trabajo, encuentra a los 43, detén a los delincuentes, danos seguridad que estamos en la calle de la amargura en Guerrero y no vengas Osorio Chong a decirnos de que vamos a estar muy seguros hasta que tengan buenas policías ustedes? Y aquí, pues, no hay ni siquiera quien quiera entrarle a formar parte de la policía. Tanto es así que Acapulco no cuenta con seguridad. O sea, estamos... ¿Y es contra la ley? No sabes ni a quién recurrir, porque prácticamente si le hablas a la gente de tránsito, no, pues yo nada más estoy dando vialidad, pero no estoy en labores porque no estoy contratado, no sabemos ni nuestra situación. Sí, o sea, no son... La policía igual, vas con policías. El estatal, es que no me compete. ¿Sí? Vas con el federal, ¿sí? No me compete. Vas con el militar, estamos en operativo, pero no me compete. Ah, pero sí les compete revisarte, todo, detenerte. O sea, ¿de qué estamos, a qué estamos jugando? Exacto, ¿sí? Porque prácticamente Acapulco está sin Acapulco seguro, sin está nada. Está tronando y yo creo que va a tronar muy feo. Y en cualquier momento, porque... Y no nada más por este problema vino a agudizar lo que ya veníamos viviendo. Sí. Lo estábamos, recuérdense que en pláticas anteriores, antes de septiembre, decíamos, yo calculo que en unos 10 años a lo mucho Acapulco va a ser un destino turístico fantasma. Ahora... Porque no hay una política pública de impulso al turismo, verdaderamente. Se fue el gobernador. ¿Dónde? ¿Qué pasa con las obras del Acabús? ¿Qué pasa con el macrotúnel? No se está avanzando, todo está parado. Está parado todo, o sea, y ahí es donde te pega drásticamente. Que hacia la gobernabilidad. ¿Se ha regresado a la normalidad, a la gobernabilidad con el cambio, con Ortega? No, para nada. Para nada. Para nada, no se ha visto. No se ha visto absolutamente nada. O sea, dicen que este señor Ortega ha tenido reuniones con diversos grupos, pero han de ser los que les presentan los ricos, porque la verdad, con la clase media, baja... Nada, entonces, y lo decíamos ayer, todos los pequeños empresarios, los pequeños turisteros, no hemos tenido ninguna reunión, nadie ha dicho esta boca, ni nadie dice absolutamente nada. Ahorita todos están escondidos como topos en los hoyos que están abiertos. Exacto. En todo Acapulco. Así están, todos están escondidos, y a quien le llames y a quien le digas, nadie sabe nada ahorita, ¿eh? Nadie se quiere mover, pero... Yo pienso que también todo esto es porque no quieren que se sepan muchísimas cosas que puede destapar este señor Abarca, porque hay diversos grupos de inteligencia que según informan, dicen que los de Ayotzinapa todo el tiempo les ponen cola, como dicen en el argot policíaco. Entonces, nosotros que no. Nos toman fotos. Yo zaposo, digo. Sí. Pero... O sea, a todos les ponen cola. Entonces, ¿por qué no ha salido la verdad de las cosas? O sea, volviendo a este tema. Y es mucho tiempo. Demasiado. O sea, demasiado tiempo para que ya pudieran decir las autoridades, no, miren, los jóvenes están o no muertos, están vivos, están en tal lugar. Yo creo que tienen un sinfín ya de personas de saber, que están investigando. Y hablando de tiempo, tenemos que ir a la pausa. Ok. No. Regresamos. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Clínica de Belleza Integral Lipo Renace te ofrece lo más avanzado y novedoso en cirugía estética, implantes de mama, liposucción, abdominoplastía, lipectomía, implantes de glúteo, modelado de pierna, rinoplastía. Logra la belleza total. Interior Torre Médica Santa Lucía, tercer piso, consultorio 301. Citas al 189-1153. ¿Te diagnosticaron diabetes? No te preocupes, ocúpate, hay que ocuparse.
ven con nosotros y evita amputaciones. Nuestro objetivo es que no pierdas tus pies. Clínica del pie diabético y gastroenterología. Contamos con cirugía laparoscópica, atendidos por el especialista Carlos López Hernández, altamente capacitado en atención y prevención del pie diabético. El gobierno de Taxco realizó la pavimentación de más de 300 metros lineales en la calle de Las Rosas, en la comunidad de El Fraile. Realizó esta calle, estamos muy agradecidos con el presidente. La calle se nombra la calle de Las Rosas, beneficiando a más de 460 habitantes de esta comunidad. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Laboratorios Unidos por la Salud. Contamos con más de 35 años de experiencia. Tenemos la más alta tecnología. Contamos con más de 5,000 estudios especializados, análisis clínicos automatizados, resonancia magnética, tomografía computarizada, pruebas genéticas, entre otros. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 135, frente a Sears. Laboratorios Unidos por la Salud. Compromiso de calidad con su salud a tu alcance. La Secretaría de Salud del Estado te recomienda redoblar medidas para evitar picaduras de alacrán. Coloca un cerco de material liso alrededor de tu casa. Esto impedirá que los alacranes escalen por las paredes y entren a tu hogar. Rellena grietas y agujeros y pinta las paredes con colores claros. Separa las camas de las paredes y usa pabellones para protegerte. Sacude la ropa de cama y de vestir. Revisa tu calzado y no camines descalzo. Si te pica un alacrán, acude de inmediato a tu unidad de salud. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Más de 1,400 obras en 2 años. Acapulco puede. Gobierno municipal. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda: evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Gobierno del Estado de Guerrero. Estamos de regreso con todos ustedes, continuamos, nos quedan poquito menos de 10 minutos, así que vamos a tratar de acabar al menos uno de los temas. Seguimos atrasados en el tema de gobernabilidad. Ha habido cambios en el gobierno, yo creo que mínimos, y nada más de personaje, pero de fondo, en esta administración de Rogelio Ortega, yo no veo verdaderamente cambios en el gobierno, que era lo primero que yo creo que tenía que darse, ¿no? Para eso se cambiaba Aguirre, darle la vuelta y al menos como que de vista se viera algo diferente, y es algo que no han hecho todavía. Pues ha estado faltando, yo creo que es muy difícil la situación del estado de Guerrero para que pues se vea, ¿no?, el cambio de una manera rápida y de tajo. Es muy complicado todo lo que estamos viviendo, sin embargo… Yo creo que sí le está faltando algo al gobernador Rogelio, porque sí prácticamente, empezando por cambiar las cuestiones de la administración, ya tardó. O sea, sí. Sí se han hecho cambios paulatinos, sí, poco a poco, pero ha estado dejando funcionarios que prácticamente, dices tú, ¿qué pasó? Así si son es. Los que mismos que… El de seguridad pública, que está esperando que se lo manden. Exacto. Sí. No está el de seguridad, no está el procurador. Personas claves que dices, pues son los que deben de llevar las riendas de la seguridad del estado de Guerrero, porque ahorita está sin control el estado de Guerrero. ¿Sí? No, y está, o sea, y sin control y con el mismo gobierno, o sea, no se siente ningún cambio. Sí, ves los currículums, hasta te impresionan. Sí. Y dices tú, wow, pero una cosa es el papel y otra cosa son los hechos. ¿Y sabes hacia dónde nos está llevando todo esto que siento yo? Es de que no va a haber elecciones si las cosas siguen así, no va a haber elecciones para gobernador, para presidentes municipales, para diputados, o sea… Sí, está en riesgo. Es un riesgo. Hay un riesgo. El lunes vimos en el Senado de la República el alegato que se presentó, aunque se terminó en desechar, sobre la viabilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero o no. Uh-huh. Los argumentos que se dieron…
parece que apuntaban a que verdaderamente se tenía que desaparecer los poderes en Guerrero, aunque a final de cuentas quedó desechado. Yo creo que esa es la situación. No es nada más decir, como lo decían algunos senadores, de que el Congreso sesiona y se supone que siguen trabajando, de que el Tribunal Superior de Justicia también se supone que están trabajando, de que hay un gobernador y que está realizando cambios y que hace giras de trabajo, y la primera gira de trabajo fue a la tierra del rector de la UAG y a todos lados. ¿Le está preparando camino? Del rector, pues... Bueno, ya se siente. Pues es que una de dos, pues, ¿le está preparando camino? ¿Está preparando el camino? ¿Es el vicegobernador o Javier Saldaña es el verdadero gobernador? O sea, eso es lo que se percibe y tienen que trabajar en ello, a pesar de que ya tienen como tres... Pero fíjate que eso está pasando en todos los partidos. Todos los partidos, en vez de estar preocupados por solucionar la situación, tanto diputados, regidores, senadores, etcétera, diputados federales, están preocupados ya por qué puesto van a ocupar. Sí. O sea, no, al ratito yo quiero ser gobernador, ya me tengo que preparar porque ya estamos en los tiempos. No, o sea, y allí ya empezamos mal. Y a raíz de lo de Michoacán, que pusieron al rector de la universidad... Sí. Sí, aquí, digo, el señor pues no es rector, pero pues el rector está encima. Entonces ya todos se sienten que es abrirle el camino cuando no han limpiado la basura que hay. ¿Cómo va a haber elecciones? Sí. ¿Cómo vamos a tener, estar en un estado, digo, Acapulco mundialmente conocido, famoso, todo? Ahorita nadie lo voltea a ver. ¿No? Sí, y así estamos en todo el estado de Guerrero, la verdad. Duele mucho y entonces te da mucho coraje, y ahí es donde apoyas también las situaciones, como dice Méndez. Yo no estoy a favor de que me bloqueen la autopista, que claro, todo, porque pues si no, no comemos, ¿no? ¿Sí? Sí, pero si esa es la manera de hacerse escuchar, pues yo creo que también los pequeños empresarios, digo, porque los grandes no son de la estatura de nuestra vida, los pequeños empresarios, los pequeños turisteros, nos tendremos que ir también a gritar a las autopistas, a ver a dónde. No, de hecho, los líderes sindicales que tienen a la gente de banca que va a los hoteles, los tienen sentados, sí, prácticamente, porque ya, no en otras ocasiones hay empleo. Se ha propuesto, y yo creo que en este momento sería de nueva cuenta recapacitar y analizar muy bien la pertinencia de hacerlo o no. En otras ocasiones se ha dicho, ¿por qué no nos declaramos en rebeldía como ciudadanos, también, empresarios incluidos? Dejemos de pagar impuestos. Ni pues un sí, solo impuesto. Así, ni los locales ni los federales. Sí, no, porque eso sí, mira, antes de cada temporadita te llegan a inspeccionarte todo, claro, a checar todo, de repente, ay, oiga, es que tiene que pagar tantos miles de pesos de playa, ¿y de dónde? O sea, la verdad, ¿de dónde? Sí. Cuando autoridades mismas son las que meten a los ambulantes a trabajar a la playa, por ejemplo. Sí, o sea, te exigen seguro social y en el propio ayuntamiento no les dan ni seguro social y ganan unos sueldos de miseria. ¿Sí? ¿No? Aquí la situación, Méndez, yo creo que deben de dar las autoridades pronta respuesta a esta situación. Deben de dar ya las indagatorias, qué es lo que se está haciendo al 100%, porque prácticamente... ahorita empezaron así los maestros de la CETES, los de Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Se están juntando todos los grupos subversivos, radicales en el estado de Guerrero, vienen de fuera, vienen de otros países. Esto en cualquier momento puede explotar. Así es. Y sí, muy fuerte viene esta situación. Ahorita bloquearon algunos, aquí en Acapulco bloquearon nada más algunos centros. Estamos quejando porque nos está afectando en una merma económica, porque hay algunos negocios cerrados, etcétera. O sea, hablar de un estallido social en Guerrero, ya con cosas, nos va a tronar. O sea, pero o sea, ya eso se está percibiendo si las autoridades no ponen cartas en el asunto de manera inmediata, ese tipo de respuestas de que no, pues sí, ya tenemos esta investigación, ya trasladamos a ciertas personas, etcétera, no deja convencida ni tampoco a la ciudadanía en general, ni tampoco a las personas, a los padres de familia de los 43 normalistas, que son los más afectados prácticamente en este tipo de situaciones, y hasta el momento, pues, ¿qué va a pasar? O sea, pasa este tipo de situaciones, el estallido social que le va a dar en la torre a todo el estado de Guerrero. Y no nada más al estado de Guerrero. A Acapulco, a Taxco, Zihuatanejo, todo. O sea, en general, y al país, y a nivel nacional e internacional, porque sí lo señalaban algunos funcionarios. Este tipo de situaciones, de afectaciones, puede cortar hasta
los convenios que tiene el gobierno federal. Bueno, ya los españoles amenazaron, ¿no? Exacto. Ya los españoles, el gobierno de España amenazó que si no se hace una investigación real, que si no se trabaja realmente para descubrir, para ver qué es lo que está pasando con estas personas, que van a terminar los convenios. Claro. Ya Rigoberta Menchú y en la mañana en el noticiero con Lore de Mola la dijo ONU, que el están. Presidente tiene que trabajar y hacer algo porque nadie le cree, que el presidente Peña sí, Nieto, no hablan es. Del presidente Exacto. Walton. Sí, o sea, entonces sí. Ya la comunidad internacional, yo creo que toda esta gente, que todos estos gobernantes no vieron la dimensión, no le dieron la importancia, dijeron, ay, se les va a olvidar a los papás rápido que no aparecen sus hijitos, ¿no? Nunca se imaginaron que toda la comunidad internacional, nacional, que todos los guerrerenses nos íbamos a poner la camiseta de estos 43, ¿sí? Que a todos nos duele, como dices, pero les duele más a sus padres, por claro. supuesto. Claro. Y todos estamos en y la tenemos lucha. Tenemos que entender una cosa, ¿eh? Efectivamente. Muchos dicen, pues ya díganles que están muertos o que digan... ¿Sabe usted qué va a pasar en el momento? Bueno, no si sabe usted. Imagínese usted en esa situación y que le digan de repente, señora, su hijo está muerto. No, es más grave la situación. Su hijo ¿sí? está muerto. Yo digo, va a hacer? Nada más se va a sentar a llorar sabiendo que fue el gobierno. Porque fue el gobierno. Sí. Fue una policía municipal y un gobierno municipal, o sea, el gobierno, el Estado, el que cometió ese crimen en contra de... No, y que de ahí se fue la cadena, que si empezó con un presidente municipal prepotente, soberbio, con un manejo de la autoridad malamente, pues... Y creció, fue por la tapada. ¿Cuántos no hay? Sí, ¿cuántos no hay? Y fue por tapar toda la corrupción. Ya nos están corriendo. Ya nos están corriendo. Nos terminan. José Luis, cuando quieras, aquí claro estoy. Sí. Gracias. Gracias, Méndez, por la invitación. Muchas gracias a ustedes.